Hace poco, el arzobispo de Lima, en Perú, Monseñor Carlos Castillo, dijo que es amoral que todavía no se haya proclamado presidente electo al candidato Pedro Castillo, del Partido Comunista Perú Libre. Como se recuerda, a mediados de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio a conocer los resultados de la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Al 100% de actas procesadas y contabilizadas, el candidato Castillo consiguió el 50.125% de los votos, mientras que su contendiente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 49.875%. No obstante, Pedro Castillo no ha sido proclamado presidente electo del Perú debido a que el Jurado Nacional de Elecciones todavía tiene que resolver las impugnaciones de actas y apelaciones presentadas por ambos partidos en medio de las acusaciones de fraude lanzadas por Fuerza Popular. En este contexto, en una entrevista con el diario argentino La Nación, Monseñor Castillo manifestó que, de acuerdo al conteo, está claro que el candidato Castillo ya ganó, por lo que se espera la proclamación de la entidad encargada de los comicios, pero señaló que por razones de tipo subjetivo, algunos están retrasándola. Al respecto, el prelado indicó que la situación que vive el Perú es muy parecida a lo que quisieron hacer en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump no admitió la victoria del demócrata Joe Biden. Por otro lado, subrayó que para él, Pedro Castillo es un sindicalista que ha mostrado capacidad de unir gente para conseguir cosas, pero que desde el punto de vista ideológico, no está seguro de la concepción que el candidato tiene sobre el comunismo o el socialismo. Finalmente, argumentó que en el país hay una desesperación y está azuzada por sectores que quieren que la gente mantenga el mito o la idea de un comunismo que no existe, o por lo menos no de la forma que se agita.